Buenos días. Estamos aquí desayunando con mi taza del Jardín de las Delicias, que solo la tengo aquí en la auto y siempre que la cojo para desayunar aquí me da como emoción. Mi camiseta nueva de un bagel, que me la he puesto para que me dé suerte para los exámenes, que me la compré en rebajas el otro día. Germán tiene su taza de los Beatles. Y hemos descubierto que aquí al lado hay un IKEA. Entonces, antes de ir a hacer los exámenes, ¿qué vamos a hacer? ¡Pasar por IKEA! Tenemos que comprar una tabla de para la cocina y un par de contenedores y tal. Y bueno, siempre ir a IKEA es bien. Si hubiera uno en León, iríamos todas las semanas a dar una vuelta, aunque sea. Así que nada, nuestra mañana va a consistir en ir a IKEA, dar un paseo rápido, comer allí seguramente. Y luego luego ya me iré yo a hacer los exámenes, que empiezo a las 3. Así que nada, os venís con nosotros un día más. Luego dicen que me tratas mal. ¿Vosotros también hacéis esta pasta con las magdalenas? ¿O coméis la magdalena mojándola así? Yo me gusta hacer la pastita esta. A mí me da un asco. Yo me las como así, a palo seco. Estos son mis calcetines. Acabamos de llegar a IKEA y nada, Adriana está ahí dándole una vuelta a Wifi, que luego se queda aquí mirando por la ventana esperando a que lleguemos, pero bueno, siempre le decimos te quedas solito y se queda tranquilito. Así que nada, vamos a ir a dar una vueltecilla a ver qué vemos y tenemos que cambiar la tabla esta, que ya empieza a estar crujida y está a punto de romperse. Y bueno, y luego también cambiaremos este listón, que lo pondremos de aluminio con dos tapones. Y bueno, esto lo cambiaremos y lo pondremos en la otra. Así que esto es el plan. Y luego a ver si encontramos algo más. Bueno, dentro de IKEA no hemos grabado nada porque Germán estaba ocupado mirando absolutamente todo lo que había. Me he quedado enhortado, como no es el de siempre, pues claro. Estaba despistado, es que además el que estamos acostumbrados, que es el de Palma, es muy pequeño. A ver, muy pequeño. ¡Ay, mira el perro! En comparación. Mira que está andando por toda la parte de adelante. El chihuahua es el ratero. Ah, es que ahora aquí hay dos autocaravanas y ahí está ya el wifi que nos está esperando. Hemos marcado el sitio donde aparcan las autos. Y nada, ahora haremos un pequeño haul de lo que hemos comprado. ¿Qué es un haul? Enseñarte lo que has... ¿Haul? Un haul, haul. Un haul, H-A-U-L. ¿Qué significa? Pues que enseñas todo lo que has comprado. Es que este chico no tiene cultura de YouTube. A ver si vemos algo. Os vamos a enseñar todo lo que hemos comprado y eso. Y aquí está el wifi. ¡Wifi! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Hola! Uy, ya sabe que venimos y ya se viene para aquí, para atrás. Esperemos que no se me. ¡Aquí está! ¡Aquí está el wifi! Quieto aquí. ¡Está aquí el wifi! ¡Qué contento! ¡Qué contento! ¡Sube! ¡Venga, arriba! Pasa, pasa. ¡Ya estamos aquí! ¡Ya estamos aquí, wifi! Sí, ya estamos. Pero si estabas todo sobado en el asiento. Wifi, que has estado 40 minutos solo, cariño. Sí, ya está, ya está. Ha sido horrible. Ha sido horrible. Os vamos a enseñar todo lo que hemos comprado. Lo primero de todo, esto es súper cool para la ropa, porque un día eres joven y al día siguiente eres un adulto funcional. Y Germán tenía muchas ganas de tenerlo y así nos cabe toda la ropa de la lavadora. Que si no, en el otro cuenco se sale. Un cuenco para nuestro hijo, con antideslizante para la autocaravana que no se mueve. 5 euros. Una cesta para los huevos. Los huevos que no caben en la nevera. Los dejaremos aquí, buenísimo. Afuera. Eso vale 3 euros. Un servilletero. Un servilletero, 1,50. Siempre hace falta. O un cuenco de estos para poner el Nesquik, que aquí en la auto no tenemos y nos hacía falta eso, para poner el Nesquik. 4 euros. Esta chuminada que se ha comprado Germán, que es un llavero, para poner el móvil así. Bueno, el llavero me da igual, pero es pequeño y es como este, pero así para tener uno en la auto y ese en la casa o al revés. Dos bandejas. Porque la que tenemos en casa 2 euros cada bandeja. Dan asco.
Y por último... Y lo del móvil, 50 céntimos. Un molde para tartas, que no tengo ninguno y me hace falta. Teníamos esto, chustrero. Que, bueno, es una mierda. Encima, mira, está todo rayado. Bueno, una mierda. Ese se va a ir a la basura. Y... Que, espera, 5 euros. El molde, 5 o 6 euros. Una lengua pastelera. Una lengua para, bueno... Con esto hacemos todo, las tortillas y todo. Es una lengua que sirve para todo. Bueno. Y el total han sido 37... 35... No, 37. 36 con algo... Bueno, menos de 50, que es lo que no solemos gastar habitualmente en el... Iba a decir en el Héroe, en el IKEA. Así que bien, hemos batido nuestro propio récord. Pues la idea ahora es moverse al campo de fútbol... Y para que Adriana esté cerca de donde tiene que hacer el examen, que lo tiene a las 3, ahora mismo son la 1 y 10. La 1 y 10. Y nada, vamos a ir para allá, comeremos algo y Adriana se irá al examen y por la tarde pues a ver qué hago. Me inventaré algo que hacer. Estadio Carlos Tartiere. Ya estamos aquí. Bueno, no se ve un carajo porque le está dando el sol. Ya estamos aquí. Vamos a darle una mini vuelta a Wifi, que son la 1:30. Comemos y acompañaremos a Adriana a hacer el examen. Me ya... acabo de comer un queso de chorizo. Me está grabando. Ah. Bueno, vamos a dar una vuelta y comemos. Nos vemos luego. Pues ya hemos comido y nada, estamos andando. Vamos a en 15 minutos a al hotel, que hago el examen en un hotel. En el hotel NAP. Así que vamos andando un poquito y la verdad es que me da una pereza ir y volver. Porque luego a las 9 tienes que ir y volver otra vez. Bueno, es lo que hay. Y a ver cómo va a ser el rollo, porque Adriana va en plan sin saber cómo son los exámenes. Es un FP que cuenta más, o sea, es como una parte práctica y luego el examen. Sería como una metodología estilo la Universidad Oberta de Cataluña. En práctica, y... que tiene que hacer trabajos todo el rato. Y luego tiene unos exámenes y listo. Pero que los exámenes son como de los conceptos que dan los trabajos. Entonces dijeron, si habéis hecho los trabajos y habéis aprobado, ni os preocupéis. ¿Y yo qué he hecho? Hacer los trabajos y aprobarlos y ni preocuparme. Bueno, ya se ha ido. La hemos dejado ahí. Y nada, me voy yo con wifi a la auto, a descansar un poco, a echar la siesta. Y veré si hago algo de la auto, que no sé si tengo alguna cosilla por hacer por ahí. Y nada, a matar el rato y a ver qué me cuenta, a ver si tiene descansos entre exámenes, que creo que tiene alguno, y a ver si me acerco o no, por si no da tiempo, a ver si acaba antes y tiene una horita, pues bien, y si no, pues nada, os vamos comentando. Acabo de encontrar ahí, eso es una U, eso es una U para patinar. Qué putada que me he traído la tabla. O sea, ay, coño, espera. He traído la tabla, pero no me he traído zapatos. O sea, bueno, puedo patinar con esto, pero no quiero joderlas. Podría hacer nada, darme un poco de paseos así, pero... Wifi sabe que hemos dejado atrás a Adriana y está lloriqueando por el camino. ¡Vamos! ¡Venga! Y solo llevo zapatos ahora de invierno, porque yo ahora, en invierno... Tengo mucho frío en los pies, o sea, se me quedan pajaritos. Y estos
Son como de forrito, si lo veis aquí. Forrito de estos de térmicos y son apostados para la nieve estos zapatos y son Vans, que son guays. Pero bueno, que para el invierno que viene mi plan es comprarme unas Vans, porque claro, ahora solo voy con bota. Y está guay cuando llueve y hay barro y tal, porque no te ensucias nunca el calcetín ni nada. Pero el tema está en que mola ir con zapato bajo para que se te vea el calcetín. Yo llevo los pantalones remangados también. Entonces, bueno, es un poco mi dramas. Dramas del primer mundo. Entonces, para el invierno que viene, mi plan es comprarme unos de sin caña, sin, o sea, zapato normal, bajo, pero calentito por dentro, para poder ir guay, pero también en plan, pues días como hoy que hace sol, pues me pondría el bajo, que tampoco hace falta llevar la bota. Entonces, madre mía, qué torrada, ¿eh? Venga, hasta ahora. Ay. Una de las cosas que me gusta de estar en invierno en auto es que cuando... ¿Hola, wifi? Que cuando sale el sol, que ahora mira, tengo cerrado el oscurecedor porque pega de la hostia, aquí se está muy calentito, o sea, el confort de por el día, poder estar en manga corta aquí dentro es una maravilla. Ahora, luego por la noche, bueno, tienes que poner la calefacción, pero en una casa tienes que ponerla por el día y por la noche, porque te enfrías. Así que, bueno, he estado mirando, he estado haciendo investigación en el móvil, y a ver, tenemos dos opciones mañana. Estamos en Oviedo, obviamente, y tenemos dos opciones. Claro, hoy esta tarde está perdida y me da pena, porque si hoy hubiéramos aprovechado para ver en vez de ir a IKEA, pero bueno, igualmente nos hace falta otro día. O sea, esta tarde, por ejemplo, hubiéramos visitado el centro de Oviedo, que tiene un parque que está muy guay porque tiene una zona de perros y el parque es grande y hay patos y tal. No es como el de León, que León tendría que aprender, el parque de Quevedo ese tendría que ser igual que este, y dentro una zona canina, tío. O sea, es que vamos, no lo entiendo todavía que estemos así, pero bueno, aparte de mi indignación de los perros, eso, que está la opción. Luego hay un montón de esculturas, está una escultura de Mafalda, una de Woody Allen, una, bueno, varias esculturas que tienen aquí en Oviedo, que está muy chula, la verdad. Ir a ver la ruta de las iglesias prerrománicas, que están, es una excursioncita, y luego hay un Cristo Redentor, hay unas trincheras de la Guardia Civil, hay unas trincheras de la Guerra Civil, y también hay unos búnkers. Está todo como en la misma zona, aquí arriba en una colina que hay, no sé si es una montaña o... Y entonces es eso, o mañana ver Oviedo. Aunque a mí el tema de las trincheras, de la guerra civil y todo eso me flipa, o sea, me encanta. De las trincheras, los bunkers, a ver, no en sí de lo que es la guerra, porque es matar gente y obviamente eso no está bien. Pero la historia, no sé, como el imaginar, tampoco imaginar porque lo pasaría mal la gente, pero no sé, como... es que me flipa la historia. Y no estudiarla, sino verla. Me gustan las películas, me gustan las series de viajes en el tiempo, eso me encanta. O sea, las del Ministerio del Tiempo, que es española, que está muy bien hecha para ser española. Luego he visto Viajeros, que está en Netflix, he visto... muchísimas, o sea, es que hay tantas que me explota la cabeza. Entonces, bueno, eso, que ya veremos. Adriana decidirá qué hacemos mañana. Así que nada, voy a ver qué hago y luego os cuento. Bueno, ya se ha hecho de noche, al final no he hecho mucha cosa. Ya está clareciendo. Y bueno, vamos a hacer un brico aquí. Bueno, un brico, vamos a ir a arreglar una cosa. Resulta que aquí tengo una regleta que hay conectado este extractor de aquí, que es el extractor de aquí de la cocina, que bueno, es una chapucilla, pero, o sea, es un mierda extractor, pero es lo que hay. Luego tenemos esta luz de aquí, ¿vale? Y luego tenemos conectada esa luz, que es la que da ahí, que como veis no funciona. ¿Por qué? Porque se ha soltado el cable de aquí, de la regleta, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer, porque estos cables del foco son muy, muy, muy delgados. Como veis, uno de los dos se ha partido, ¿ves? De estar apretado con el tornillo. Y lo que vamos a hacer va a ser unir estos dos y estos dos, que son de este foco, y los vamos a unir con una chapucilla
¿qué es? Yo tengo esta cajita, esto es mi caja de herramientas que llevo aquí en la auto, y aquí son un montón de fastones y de empalmes de cables, ¿vale? Tenemos todos estos accesorios. Entonces, yo he cogido uno de estos, porque no hay lo que yo quiero, esto, y para que me entre en la ficha de allí, los he partido a la mitad. Entonces esto ya lo podrá pillar el tornillito de la ficha. Y voy a poner aquí dos cables y aquí dos cables, en teoría, y vamos a ver si funciona esto. Toquetear un rato, lo he hecho, pero no funciona. He juntado en negro con negro, blanco con blanco, o sea, como en teoría estaba puesto. En verdad no lo he comprobado. Claro, y si ese lo giré en el... Claro, a lo mejor en el enchufe se lo giré. Ahora tengo que volverlo a hacer. Pues nada, voy a comprobar a ver qué pasa aquí. Vale, lo acabo de comprobar así tocando los tornillitos y sí, señores, está girado. Esos dos cables están girados. Así que nada, vamos a tocar a hacerlo otra vez. Estos son los gajes de hacer cosas. Que bueno, no me acordaba yo que esos cables estaban girados. Pero bueno, tampoco pasa nada. No se enciende y punto la bombilla. Tampoco pasa nada por cambiar los cables así. Bueno, si lo dejas siempre sí, se funde. Pero si lo haces un momentito, no pasa nada. Así que... vamos a volverlo a hacer. Ahora sí que sí, tenemos luz en el comedor. Todos los lados tenemos luz. Luz, hágase la luz. Luz, 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 luz. Nos vemos cuando recojamos a Adriana, a ver qué tal han ido los exámenes. Y ya está. Bueno, ya estamos yendo a buscar a Adriana. Hostia, cómo ha bajado la temperatura. O sea, me he puesto la chaqueta de nieve. En plan, pero flipas. Bueno, cuéntale a tu audiencia cómo han ido los exámenes. No sé, yo creo que bien, pero nunca sé, cuando salgo un examen nunca sé qué tal me ha ido. Así que nada, ahora ya no pensar en ellos, que tampoco es que haya pensado mucho. Y eso sí, me duele un montón la mano. Porque hacía mucho que no escribía a mano. Ahora hago todo ordenado y tengo como este dedo entumecido. Y aquí, que se note que escribo fatal, todo el boli. No. Bueno, no mucho. Porque me lavo las manos. Pero estaba antes peor. Así que nada. Ahora ya nos vamos para casa. Vamos al auto. ¿Hay wifi? Wifi. Como fuera, por. Con un poquito de imaginación, a través de esta ventana podéis observar que estamos en las Islas Canarias. No, es broma. En Marruecos. Estamos, bueno, cuando cierras yo a veces pienso, hostia, ¿estamos en Mallorca? O sea, cuando duermo por la noche digo, ¿dónde estamos? Como cuando cierras, puedes estar donde quieras. Porque estábamos en el campo de fútbol. Y la gente estaba muy... Y estaban jugando, o sea, han jugado como 4 o 5 partidos hoy y seguían jugando. Yo flipo. Y bueno, hemos venido hacia el auto, estaba lloviendo un poco, orvallando. Nos hemos venido al área para dormir tranquilos porque íbamos a ir a donde las iglesias, pero los comentarios era que a veces se lía parda y como es sábado, vamos al área y si se lía aquí es lo que hay. Pero si no, al menos, pues estamos más tranquilos. Así que nada, nos vemos la semana que viene porque el vídeo este lo dejamos aquí. Y la semana que viene veréis, pues...
Nuevas aventuras de la patata. Nuevas aventuras. A ver, será aquí en Oviedo, pero no sabemos si será viendo las iglesias, viendo Oviedo, viendo todo o quién sabe. Así que nada, nos vemos la semana que viene. Chao pescado. Por cierto, dale like, suscríbete, que vamos a llegar a 1000 ya. 1000, Este canal se hará grande algún día. ¡Algún día! Wifi, que has estado 40 minutos solo, cariño. Sí, ya está, ya está. Ha sido horrible. Ha sido horrible.